Pues, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con la siguiente clase senior. Y antes de presentar el material que necesitamos para hoy, comentaros que hemos creado un Instagram, ¿vale? Se llama Kyokushin en casa. Todo seguido. Este Instagram es solo para la gente que no está en los grupos de WhatsApp y demás, que no se entera de cuando subimos los vídeos. Así es una forma de poder notificarlo, ¿vale? Y bueno, vamos con el material. Esperamos vuestros que nos agreguéis y nos busquéis. Para la clase de hoy necesitaremos una toalla o esterilla, necesitaremos un rollo de papel higiénico, uno en este caso, y una silla, ¿de acuerdo? Una por persona. Cuando tengamos todo este material preparado, podremos empezar la clase. Vale, vamos. Fudachi, os, Seiza. Mokso. Mokseame, Sihanin, Dei. Os. Senpanin, Dei. Os. Otomanin, Dei. Os. Fudachi. Os. Bueno, pues empezamos a calentar, empezamos aquí saltando de ch, ni, sa, shi, go. 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Damos un poquito el ritmo, vamos a entrar un poquito más en calor. Vale, aprovechamos para beber un poquito y cogemos la silla que necesitamos cada uno, ¿vale? Venga. Vale, ¿recordáis la otra vez que hicimos las elevaciones? Pues vamos a hacerlas otra vez, vamos a intentar no perder la elasticidad de las piernas en esta cuarentena y demás. ¿Vale? Entonces, pues venga, nos apoyamos, acordaos, ¿eh? Un compañero, una pared, donde os sea más cómodo, ¿vale? Empezamos con Mae, venga, arriba. Ich, ni, san, shi, go, roku, sich, patch, go, yo, cambiamos. Venga, ich, ni, san, shi, go, roku, sich, patch, go, yu, ante, 10 más, ich, ni, san, shi, go, roku, sich, patch, go, yu, ante, ich, ni, san, shi, go, roku, sich, patch, go, yu. ¿Vale? Vamos a hacer elevación lateral sin cadera, recordad, la punta del pie mirando hacia donde estemos apoyados. Venga, nos apoyamos. Ich, ni, san, shi, go, roku, sich, patch, go, yu. Vale, ante y cambio de pierna. Venga, ich, ni, san, shi, go, roku, sich, patch, go, yu, ante y la otra pierna. Venga, ich, ni, san, shi, go, roku, ich, patch, go, yu, ante, ich, ni, san, shi, go, roku, ich, patch, go, yu. Vale, siguiente ejercicio, seguimos con lateral, pero acordaros, ¿eh? En este caso, el pie en paralelo con donde estemos apoyados, ¿vale? Máxima apertura de cadera. Ich, ni, san, shi, go, roku, sich, patch, go, yu, ante, cambio de pierna, pie paralelo, venga, ich, ni, san, shi, go, roku, sich, patch, go, yu, ante y la otra pierna, ich, ni, san, shi, go, roku, ich, patch, go, yu, ante, ich, ni, san, shi, go, roku, ich, patch, go, yu,
¿Vale? Y vamos a por el último ejercicio. Recordar, ¿eh? Era subir la rodilla hasta la máxima altura que cada uno pueda. Venga. Arriba. Ich. Ni. Son. Shi. Go. Rabu. Ich. Patch. Go. You. And they. Ich. Ni. Son. Shi. Go. Rabu. Ich. Patch. Go. You. And they. Notch. Ich. Últimas. Ni. Son. Shi. Go. Rabu. Hitch, patch, go, you and they, última serie, hitch, knee, sun, she, go, double, hitch, patch, go, you, ayame, flachi, os, os. Vale, pues vamos a seguir, ya que tenemos las piernas calientes, a seguir utilizando la silla. Vale, mira, vamos a colocarla de esta forma. Y recordad que el otro día utilizábamos la silla para lanzar el Maigeri y el Mawashi. Hoy retomaremos un poquito eso, pero antes de nada vamos a trabajar tanto el Uchi como el Soto, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estaremos aquí, Kamaite. Y vamos a pasar la pierna simplemente por encima, ¿vale? Quien tenga una silla bajita y pueda hacerlo más alto, que lo haga a la máxima altura, ¿eh? ¿Sí? Pasaremos por encima de la silla y volveremos. Pasaremos y volveremos. ¿Ya? Empezamos... la pierna que sea. Venga, arriba. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rabu. Ich. Hach. Go. Yo. Vale, cambiamos la guardia. La otra pierna, venga. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rabu. H. H. Go. Yo. Vale, ahora vamos a intentar combinar las dos. Seguidas, ¿eh? Haremos. H. Nada más caer. Ni. ¿Sí? Nos volveremos a colocar. Vale, a ver qué tal sale esto. Estamos con la izquierda nosotros. Venga. H. Un. Dos. Ni. Un. Dos. Todo seguido. Sam, un, dos. Shi, un, dos. Go, un. Rabu. H. Patch. Go. Yo. Vale, pues ahora que tenemos esto, vamos a intentar combinar este Uchi con el Mawashi que hicimos el otro día, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocamos en esta posición la silla. Vale. ¿Sí? En este caso, me voy a colocar el respaldo de la silla donde voy a trabajar el Mawashi que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vale, estaremos aquí, capité, hago el ejemplo. Haremos Uchi con la pierna izquierda, en mi caso. Nada más caer. El Mawashi por encima del respaldo, como dijimos el otro día. Subimos primero la rodilla y después la extensión. Un, dos, y me colocaré. Un, dos, y me colocaré. ¿Sí? Venga, ¿oíde? H. Un, dos. Ni. Un, dos. Sam. Un, dos. Shi. Un, dos. Go. Rabu. Rodilla. Sí, a la subida y a la recogida, ¿eh? Shichi. Hachi. Go. Y yo. Eso es. Cambiamos la guardia, cambiamos la silla. Sí, venga. Frente. H. Un. Ni. Son. Shi. Go. Rabu.
Eso es Fudachi. ¡Uf! Bueno, recapitulando lo del otro día, hicimos el Maegeri y el Mawashi. Último ejercicio de pierna. Vamos a intentar combinar esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Volvemos a colocar el respaldo donde vaya a hacer el Mawashi y haremos subo rodilla, Maegeri, rodilla, atrás. Y ahora viene el Mawashi. ¿Sí? Todo seguido. Un, dos, Kamaite. ¿Sí? Venga. Vamos a probar a ver qué tal. ¡Eich! Un, dos. Ni. Un, dos. San. Shi. Go. Bravo. Eich. Pach. Go. Yo. Eso es. Cambiamos respaldo. Cambiamos la guardia. Maegeri en la trasada. Eich. Un. Dos. Ni. Sam. Shi. Go. Rabu. Chichi. Hachi. Go. Yep. Vale, Fachi. Os. Os. Vale, pues podemos dejar las sillas, bebemos un poquito de agua, nos refrescamos. Shitasuki. La idea va a ser parecida. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo como el otro día. Me voy a poner aquí lateral, María frontal. ¿Vale? La idea va a ser la misma. Si yo quiero lanzar un Shitasuki de izquierda, lo que primero voy a hacer es tirar del hombro contrario, en mi caso es la derecha, tiraré para que salga primero el hombro contrario, ¿vale? Tiro, ¿sí? Todo nace aquí, en el tirón este, ¿vale? Entonces, tiro del brazo del hombro contrario al cual quiero golpear, un, adelantaremos el siguiente, codo se queda atrás, y ahora viene el golpe, ¿sí? Tiraremos del hombro contrario, avanzamos el otro, codo un poquito atrás, lanzaremos, un, ¿sí? Cuidado esto, ¿eh? Un, ¿sí? Acordaros, ¿eh? Para golpear el Shitasuki, cuidado no nos confundamos con Tate, ¿eh? Esto aquí, ¿sí? Intentamos golpear con los dos primeros nudillos. ¿Vale? Desde aquí, tiraremos del hombro contrario, avanzamos el con el que queremos golpear, hombro atrás, golpe. ¿Sí? Un. 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 ¿Sí? Acordaros también, no hacemos tanto hincapié, pero no olvidéis el tirón de cadera, ¿eh? Esto ya lo haremos en otras clases. ¿Sí? Un. Vale, pues vamos a ello, vamos a por el Shitasuki de izquierda. Oye, haremos las 10 centrando mucho la técnica y luego las otras 10 un poquito más vigorosas. Oye, técnica, ¡ech! Tiramos del hombro, ¡ni! Cuidado, que se me olvida decir esto. Cuando tiro del hombro, no me desprotejo, Tiro del hombro, pero la mano está por aquí, me estoy cubriendo, No vamos aquí, que todo esto queda libre, Venga. ¡Ech! Ni. Sam, tiro. Tirar fuerte. Shi. Go. Rabu. Eich. Hach. Go. Yo. Vale, un poquito más vigoroso. Sí, intentamos que el golpe sea un poquito más seco. Venga. Eich. Tirar, Ni. Tira. Sam. Shi. Go. Rabu. Eich. Hach. Go. Yo. Eso es. Vale. Mismo trabajo, sí. Si golpeo con la trasada, tiro del hombro contrario,
adelanto este, codo atrás, golpeamos, ¿sí? Tiro, ahí, tiro, adelanto, codo, golpe, ¿sí? Un, ¿sí? Vamos a intentarlo, venga, con técnica, cabide, ech, ni, san, shi, go, rabu, hech, pach, ku, yo, un poquito más riguroso, tirón fuerte, hech, ni, san, shi, go, rabu, hech, pach, me curo, go, yo, ¿vale? Pues vamos a ir a por el 1-2. Tal y como explicábamos con el Oisuki y el Yakosuki, vamos a aprovechar que acabo de golpear, en este caso, por ejemplo, izquierda, y en la recogida tiramos fuerte del hombro, tiraremos, y ya sale el siguiente. Ahora vamos a intentar 1-2 con técnica. Venga. H, 1-2. Ni, 1-2. Sam, 1-2. Shi, 1-2. Go, 1-2. Raku, 1-2. H, Hach, 1-2, go, 1-2, yo, un poquito más riguroso, H, 1-2, ni, 1-2, san, 1-2, shi, go, rabu, H, Hach, go, yo, eso es, ¿vale? Pues ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿sí? Nos estaremos moviendo y solo iremos lanzando directos, 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 directos. Cuando cuente, la mano que me va a quedar delante, imaginaos, yo estoy aquí, y diré, ¡ech! Me ha quedado esta delante, pues aprovecharé la recogida para lanzar el shitazuki. Y seguiremos, ¿sí? Nada más acabar el shita, seguimos. Sigo, 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 imaginaos, ¡ni! Me ha tocado esta delante, aprovecho la recogida para el shitazuki. Y tiramos de hombros, ¿sí? Pues venga, haremos un asalto, preparados. Maite, ¡ashime! Vamos lanzando puños. Lanzando, lanzando, lanzando. Sí, la que me quede delante, da igual, ¿eh? ¡Ech! ¡Ni! ¡San! ¡Shi! Estirar bien los brazos. ¡Go! Rabu. Hach. Aprovecha bien. Hach, tiro. Go, tiro. Yo. Venga, seguimos un poquito. Hach. Ni. San. Go. Rabu. Hach. Hach. Go. Yo. Seguimos. Vamos. Hach. Ni. San. Shi. Go. Rabu. Hach. Hach. Go. Yo. Venga, últimas 5. Hach. Ni. San. Shi. Go. Rabu. Vale, yami. Pachi. Os. Vale, vamos a aprovechar para beber un poquito de agua. Vale, Pachi. Os. Vale, pues ahora vamos a intentar ir a por el
El otro día hicimos décimo Kyu, pero tocaría el noveno Kyu, ¿vale? El otro día lo hicimos en Zenku Sudachi, hoy lo vamos a hacer en Koku Sudachi. Vamos a intentar practicar las posiciones que toquen cada Kyu, ¿sí? Vamos a repasar un poquito el Koku Sudachi. ¿Cómo nos ponemos, María? Bueno, recordad, el pie de atrás, en mi caso va a ser la derecha, va a estar a unos 45 grados, más o menos. ¿Sí? Mira, voy a ir corrigiendo a María y así sirve para todos. Sí, vale. Pie unos 45 grados. Eso es. El pie adelantado a dos pies de distancia. ¿Sí? Talón, elevación del talón. Koku Sudachi, recordad, unos dos dedos de distancia entre el suelo y su talón. ¿Sí? Unos dos dedos, más o menos. Reparto de los pesos. 70% de peso corporal aquí, 30 aquí, más o menos. ¿Sí? Error que tiene que haber entre talón y talón. Máximo el grosor de un cinturón. ¿Sí? Si pusiéramos un cinturón aquí en medio, ¿sí? Eso es. Aquí, este sería el error que podríamos tener. ¿Vale? A la hora de dar los pasos en Koku Sudachi, como hemos dicho que el pie atrasado tiene que estar a 45 grados, pie adelantado gira y el siguiente avanza. Eso es. Ya habíamos cambiado 70% del peso corporal atrasada y aquí 30. ¿Vale? Pues venga, vamos a intentar hacer... Si lo hacemos así también de este lado, para que puedan verlo. Sí, vale. Acordaros. 45 grados, dos pies más o menos de distancia, ¿sí? Uno y dos. Elevación, dos dedos, más o menos. Reparto de pesos. Caminamos, 45. Avanzamos pie. Eso es. Y siempre con control. ¿Vale? Sudachi. Vale, vamos a adelantar aquí izquierda, Koku Sudachi. Vamos a hacer las primeras. Vamos a intentar hacer 3-4 pasos nosotros. Y luego lo haremos hacia detrás. Cuidado hacia atrás que es más complicado, ¿eh? Venga. Eich. Ni. San. Lo dejaremos en 3. Atrás. Eich. Ni. San. Un poquito más. Eich. Ni. San. Atrás. Eich. Ni. San. Vale, pues ahora vamos a hacer el noveno Kyu en Koku Sudachi. A ver qué tal sale. Colocamos, izquierda adelante. Recordad, Yakosuki. Yakosuki, Yodan. Frente, Eich. Ni. San. Atrás. Shi. Go. Rapo. Seich. Pach. Go. Yo. Vale, Chudan. Haremos 3-3, 2-2 para que nos queden 10. Pues, venga, Chudan. Eich. Ni. San. Shi. Go. Rapo. Eich. Pach. Go. Yo. Gedan. Eich. Ni. San. Shi. Go. Rapo. Eich. Touch. Go. Yo. Vale, muy bien. Seiken Nagouchi, recordad, ¿eh? Desde aquí. Manos, que yo me... Para saber que están bien. Si miro de rojillo, con el rabillo del ojo, tengo que verme la mano, ¿vale? Venga. Desde aquí, extensión total, ¿eh? Acordaros. Adelantamos. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. Eich. Hach. Go. Yo. Vale, Fudachi. Pues. Vamos a por los blocajes. Vamos a por Seiken Sotouke. Recordad, ¿eh? El movimiento que no salga de aquí, sino que sale desde atrás del todo. ¿Sí? Recordamos, Seiken Sotouke. Vale. Atrás. Vale. ¿Vale? Pues bien, nos colocamos en Koku Sudachi. Estamos aquí. Adelante, Eich. Ni. San. Shi. Go. Rabo. Seich. Hach. Go. Perdón. Yo. ¿Vale? Cambiamos. Aquí. Seiken Chudan Uchi Uke. Uchi Uke. ¿Sí? Adelantamos. Eich. Ni.
San. Shi. Go. Roku. H. Hach. Ko. Yo. Ae, Fachi. Us. Y ahora vamos a hacer la pierna desde el Kamaite. ¿Sí? A todos, Kamaite. Shi. Shi. Única pierna que tenemos en el noveno Kyu. Maegeri Chudan. En Chudan. Recordad, golpeamos con el Chusoku. Bola del pie. Vale, muy bien. Aprovechemos lo que hemos hecho antes con la silla. Subimos rodilla, golpeamos y control. ¿Venga? Kamaite. Ich. Adelantamos un poquito. Ni. La hemos liado un poquito, María. Ahora podemos hacer dos pasos atrás empezando con la adelantada. San. Shi. Go. Roku. Seich. Hach. Una y una. Go. Yo. Vale. Fachi. Us. Cada uno encontró la manera de volver a Fachi. Bebemos agua, cogemos la esterilla, toalla, lo que tengamos para no hacernos daño y continuamos. Vale, recordamos un poquito la técnica de la plancha abdominal. Vale, colócate, Mario. Vale, esto es un ejercicio para fortalecer todo lo que es la zona media, ¿eh? No nos vamos a centrar ni solo en el lumbar ni solo en el abdomen. Vamos a hacer toda la zona media. Es por eso que es tan importante mantenerse estable, ¿sí? Apretando un poquito el abdomen, como dijimos, glúteos y que no ceda la cadera. Entonces, ¿sí? Acordaos, siempre, si me estoy cansando y empieza a caer la cadera, lo que hago es al contrario, subo un poquito más, no pasa nada, contraemos fuerte el abdomen y ya está, ¿vale? Os María. Entonces, el otro día hicimos 3 de un minuto en plancha frontal. Hoy vamos a combinar esto un poquito. Haremos, vamos a colocar la toalla aquí en horizontal. Vamos a combinar la plancha frontal con la lateral más con la lateral. ¿Cómo lo haremos esto? Haremos 30 segundos en una plancha frontal. Diremos cambio. Cambiaremos aquí sin descanso, de aquí sin descanso, lateral. ¿Sí? Trabajamos más oblicuos. ¿Sí? Cambio. El otro lado. ¿Sí? Intentamos que la cadera esté alta, que no ceda, ¿eh? Pues venga. Haremos 30-30-30. Preparamos crono. Preparados. ¿Listos? ¡Así! Apretamos fuerte el abdomen. 15. 10 segundos y cambiaremos a plancha lateral. 5. Sin descanso, ¿eh? 3, 2, 1, cambio. ¿Sí? Lateral. Equilibrio ahí, equilibrio. Que no ceda la cadera. ...15 segundos... ...5... sin descanso igual. ¡Cambio! ...15 segundos y acabamos. 10. 5. 3. 2. 1. Yame. Descansamos un poquito. Como dijimos el otro día, ¿eh? Si hay alguien que no aguanta los 30 segundos, no pasa nada. Hacemos, por ejemplo, 15-20 segunditos. Esperamos al cambio. 15-20. 15-20. Cada uno adaptado a su nivel. No tenemos que forzar más de la cuenta, ¿eh? ¿Bien? Por 2 o 3 rondas más, ¿vale? O 4 o 5.
Perdona, haremos tres series, que no lo he dicho. 15 segundos más de descanso. Cinco segundillos y estamos. Venga, nos preparamos. Preparados, listos, ¡allí! Apretad vosotros mismos el abdomen y glúteos, por favor. Si hay que notar la tensión en el abdomen, no en la lumbar. 10 segundos y cambiamos. 5, 3, 2, 1, cambio. Segundos. Cinco, cambiamos. Tres, dos, uno, cambio. Quince. Siete segundillos. Cinco. Tres. Dos. Uno. ¡Llame! Cansamos un poquito. Si hay alguien que nota este dolor lumbar o esta molestia, que intente hacer un poquito más flexionado hacia arriba, ¿vale? A ver si así lo nota mejor el abdomen. Vamos a ir a por la última serie y acabamos las planchas. Quince segunditos y estamos. Quien necesite más descanso entre series y series, que lo haga, no hay ningún problema. No pasa nada. Venga, 5 segundos y estamos. Vale, nos preparamos. Parados, listos, ¡allí! Quince. Cinco. Vale, cambio. Apretamos oblicuos, no caiga la cadera. 15. Quince segundos. 10. 5, venga, acabamos. 3, 2, 1, llame. Vale, hemos acabado las planchas. Vale, mientras descansamos un poquito voy a ir explicando las flexiones que vamos a hacer hoy. En la última clase hicimos 3 de 20 normales, de pectoral y demás. En esta vamos a hacer otra vez 3 de 20, pero vamos a combinar las 10 primeras de tríceps. Sí, acordaros, las manos un poquito más pegaditas y codos rozando el cuerpo, ¿sí? Acabaremos 10, separaremos y acabaremos con 10 más. Lo mismo, si alguien puede hacer 5 y 5, 5 y 5. Quien pueda como marca hacer 30 y 30, 30, no pasa nada, ¿vale?
Y que no con rodillas. Y que no con rodillas, sí. Nos preparamos. Vamos a por ello. Vale, más pegaditos. Codos rozando el cuerpo. Venga, vamos a por 10. Venga. Ich. Ni. San. Si. Go. Togu. Ich. Ach. Go. Yo. Sin descansar, abrimos. Abrimos. 10 más. Ich. Ni. San. Si. Go. Roku. Ich. Hatch. Go. Yo. Vale, descansamos un ruido. He hecho las que he podido. Sin parar. Ni poder rodillas en par. Hay quien sufre más. Ya llegaré. Papis y mamis que estáis haciendo esta clase. A vuestro ritmo, que si no estamos acostumbrados, nos podemos hacer daño, ¿eh? Vale. Luego, ya nos ha llegado algún reto que haremos. Luego haremos lo que hemos pensado nosotros. La siguiente clase estamos a espera de un vídeo de demo de un reto y a ver si lo podemos hacer, ¿vale? Así que quien tenga ideas, que vayan mirando. Ejercicios para hacer la clase, alguna demanda en concreto, alguna técnica, alguna combinación que queráis practicar o aprender, también nos la podéis enviar. Vale, vamos a por otra serie. Venga, cerraditas de tríceps. Venga, abajo, ich, ni, san, shi, go, roku, ich, touch. Go. Yo. Vale, sin descanso, abrimos un poquito. Venga. H. Ni. San. Si. Go. Roku. H. H. Go. Yo. Muy bien, nos queda una última serie solo. Qué tortura, senpai. Qué tortura. Cada uno hasta su límite. Que es el de ahora. ¿Quién sabe de aquí unas semanas? Vale, quitamos un poquito de tensión. Si lo necesitamos, si no nada. Aprovecho de recordar mientras descansamos, para quien no esté en los grupos de WhatsApp, el Instagram, ¿eh? Kyokushin en casa. Allí iremos colgando. Vale, hemos colgado vídeo de infantil, de senior, de lo que sea, ¿vale? Lo notificaremos por ahí. ¿Última serie? Vamos a ello. Venga, vamos. Colocamos, cerraditas, tríceps. Venga. Abajo, ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Ich. Touch. Go. Yo. Eso es. Abrimos un poquito. Venga, última 10. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. Ich. Touch. Go. Yo. Flexiones terminadas. Recogemos este día. Acabaremos con el ejercicio de pierna, ¿eh? Tenemos un poquito de agua. Vale, el ejercicio, joder, chicos, el ejercicio de pierna que tenemos para hoy. Empezaremos con las piernas, o sea, la separación de los pies, más o menos, la anchura de los hombros, ¿sí? Aquí haremos una sentadilla. Sentadilla y arriba. Seguido, nada más levantarnos, abriremos, otra sentadilla, cerraremos, anchura hombros, sentadilla, abriremos, sentadilla y volveremos a la posición inicial. Esto es una repetición, ¿vale? Haremos dos series de 5 repeticiones. Ahora calculamos, ¿eh? Dos series de 5 repeticiones nada más, ¿eh?
Vamos a intentar ver cuál es el ritmo del ejercicio. Haremos 1, 2, 3, 4. Una serie, una repetición, perdón. Ah, sin acabar la última. Acabando. Acabando la última. O sea, la cerrada no la acabamos. No la acabamos. Pues. Porque ahora lo empezaremos. ¿Vale? Venga, empezamos. H. 1, 2, 3, 4. Cerramos. Esto es una. Ni. H. 2, 3, 4, son. Sí. Go. Vale, descansamos un poquito. Lo mismo, que pueda hacer más, que haga más. Menos, menos. No pasa nada. Flexiones en pal. Última serie y acabamos. Cerradas. H. 1, 2, 3, 4. Ni. 1, 2, 3, 4. Son. 1, 2, 3, 4. Chi. 1, 2, 3, 4. Y última, go. 1, 2, 3, 4, os, fachi, os, os. Pues bueno, acabado el físico, pues vamos a intentar presentar el reto de hoy. En los ensayos no nos ha salido demasiado bien. No, pero creemos que vosotros sí que lo vais a poder conseguir. ¿Haces todo bien? Explícalo si quieres o... Bueno, el reto de hoy consiste en lanzar el rollo de papel higiénico hacia arriba y a medida que está cayendo, la idea es lanzar un mago así y golpear el rollo con el mago así. Interceptar el rollo en el aire, ¿vale? Puede ser que tengamos que hacer varias pruebas hasta que nos salga o puede ser que no nos salga. Cuidado, jarrones, teles, figuras, sí. Niños, niñas, cuidado. Siempre que queráis, o bueno, a la hora de lanzarlo, por ejemplo en este caso no haremos un mago así de izquierda a ese lado porque puede ir hacia la cámara, en nuestro caso iremos hacia la ventana. A ver, como aquí. Uy. Pues me ha salido muy bien a la primera. Casi que cargas eso. El pendo. Se va un poquito más alejado. Vale, a ver qué tal. Ya verás. ¿Lo intento? Lo daremos por válido antes de... ¿Otra? Está mal, sí, se puede decir. Antes de romper nada. Pues bueno, a ver quién lo consigue. Mandadnos retos si queréis que los hagamos aquí en la clase, que ya tenemos unos cuantos, y iremos haciendo, ¿vale? Mandadnos también si conseguís hacerlo, claro. Que es todo un reto y todo un logro. Vale, pues venga, Fudachi, os... Acabamos la clase, arriba Yeshua. Ocean. Arriba H. Ni. San. Chi. Go. Rago. H. H. Go. Yo. Os. Ahí está, Chi. Os. Ahora sí que sí. Seiza. Mokso. Mok, seyame, sifani. Rey. Os. Sempani. Rey. Os. Otomani. Rey. Os. Do mani gato sumasta. Tachi. Os. Os, sempani. Os, maria. Hasta el próximo día. Hasta la próxima clase. Adiós, chicos, chicas. Hasta la próxima. Adiós.